vamos a ver todos los robots que ya casi van a salir a la venta y que vas a poder comprarlos para que sean tus sirvientes. Solo que también es probable que te quiten tu trabajo. Pero hey, ¿para qué quieres tener trabajo si vas a tener un robot mayordomo? Lograron correr el juego Doom en bacterias de intestino, ya por favor deténganse. Y en los tres titulares más absurdos, no van a creer en cuánto dinero se vendió este limón de hace 280 años. Todas estas y muchas otras noticias extrañas más las vamos a ver el día de hoy. Cosas que solamente nos hacen pensar en algo. El mundo. Está loco. No se despeguen de este video. Ya saben, píquenle a ese botón para suscribirse y a la campanita también. Mi nombre es Jorge Cocóptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? Ya por fin salió el Apple Vision Pro, amigos. Y claro, después de unas cuantas horas ya teníamos un video de un tipo usándolo mientras se manejaba solo su Tesla en piloto automático. Así es, ya estamos en ese futuro distópico. Se siguen viendo extrañas las personas usando realidad aumentada en la calle o en el metro con su teclado invisible. Pero recuerden, también hace tiempo lo mismo decían de los teléfonos y hoy todos los usamos en la calle. Muchos están diciendo que este visor de realidad virtual y realidad aumentada va a ser como el siguiente gran producto, el siguiente smartphone. Y tal vez tienen algo de razón, por lo menos un poquito. Pero no, el siguiente gran producto que va a ser lo más vendido y lo más fabricado y va a cambiar el mundo son los mayordomos robots humanoides, es mi opinión. Como les dije hace dos videos, ya hay muchas compañías que están tomando esto muy en serio. Están haciendo robots que van a poder usar inteligencia general y van a poder hacer todo lo que una persona puede. Les apuesto a que van a ver uno de estos en la vida normal mucho antes de lo que piensan. Porque esto ya se volvió como una carrera con la misma meta y muchos están tratando de conseguirlo. Así que vamos a ver de estos robots los que están más avanzados y que van a salir a la venta pronto. Y además los voy a calificar según qué tan malvados se ven y qué tan posible es que dominen al mundo y acaben con la humanidad. Empezamos con Digit de Agility Robotics, que ya está listo y ya hasta hicieron un acuerdo con Amazon para que trabajen en los almacenes de productos. Solamente que Digit apenas entra en esta categoría de humanoide, más bien sería considerado como bipedal, ya que al contrario de las piernas humanas, sus piernas se doblan para atrás, como si fuera una especie de avestruz o el fauno. Y eso es algo que lo hace ver muy raro, pero según la compañía es para que tenga mejor movilidad en ambientes de fábrica. Está hecho más para cargar cajas y que no choquen sus rodillas contra los estantes. Así que en una escala del 0 al 10, en la que 0 es kawaii desne y 10 es Terminator, le pongo a Digit un 4. Su color y sus ojos lo hacen que se vea inofensivo. Sería menos, pero ese 4 es porque esas piernas se ven un poco extrañas. Luego está Figure One, de la compañía Figure. Este robot ya se ve más serio, tiene manos a diferencia de Digit, y dicen que va a estar disponible para comprar en menos de 18 meses. Incluso ya hasta firmaron un contrato con BMW para venderles robots para que estén en las fábricas. Esta empresa mostró un video en donde Figure One había aprendido a hacer un café, y lo llamaron el momento GPT de la robótica. Tal vez exageraron, pero es algo. Le pongo un 6 porque puede lucir algo amenazante hasta que lo ves caminar. Definitivamente no te va a alcanzar si corres, aunque sea un poquito. Uptech Robotics de Hong Kong hizo a Walker X, que nos recuerda muchísimo a Asimo de Honda. Básicamente es como una copia de Asimo, que puede hacer de todo, aunque son más pequeños que un humano promedio. También tienen a un robot panda. La desventaja de estos es que se mueven muy lento, pero sí me los imagino como buenos ayudantes en el hogar, si no te importa esperar una hora a que te lleven tu café. De cualquier forma, a estos robots sí les voy a dar un 0.00 de malvados, porque los ves y si quieres protegerlos a toda costa. Tesla le está entrando de lleno a los robots con Optimus. Ya vimos lo que puede hacer en diferentes demostraciones, como esta en donde dobla una playera, que fue teleoperado, no fue automático. O sea, una persona está haciendo esos movimientos controlándolo, pero de cualquier forma se ve muy fluido
y todo lo que sea teleoperado, la promesa es que va a poder hacerlo solo dentro de poco tiempo. Además, al ser Tesla, tienen todo el dinero y tecnología disponibles para dominar al mundo con sus robots. Tienen la capacidad de hacer millones ya con sus fábricas, por lo tanto yo creo que va a ser el más vendido de estos. Se mueve de una forma tan natural que ya empieza a dar un poquito de miedo, así que le pongo un 7. Sería más, pero también camina raro y lento. En cambio, otro que baila y hasta hace gimnasia y parkour es Atlas de Boston Dynamics, viejo conocido, que solo lo habíamos visto haciendo ese tipo de cosas y nos caía bastante bien. Hasta ahora que vean este video. Y es que subieron un video en donde se ve con un mood diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ya no se ve tan amigable como antes. Parece como una especie de respuesta a todas las demás compañías rivales. En este video podemos ver cómo está moviendo partes de automóvil de un contenedor a unas repisas para que estén listas en la línea de producción. Y con un poco de imaginación puedes ver que en lugar de amortiguadores podrían ser misiles su equipamiento balístico militar. Y su actitud es como si estuviera enojado. Hasta de pronto se ve que se iba a tropezar y corrige su paso. Y parece como si hiciera un berrinche de que lleva 17 horas ahí. Claro que ese movimiento del brazo solamente es para estabilizarse, pero de todas formas hizo que se vea, digamos, poco buena onda. Si ves uno de estos corriendo hacia ti, sabes que es lo último que vas a ver. Y por eso tiene un 9.5. Casi Terminator. Lo siento, Atlas. Claro que de todos estos, Atlas es de los que es menos probable que se use en los hogares para estar ahí barriendo. Parece que tiene otras misiones y otros asuntos más importantes que resolver. Apolo de Aptronic también es otro robot que camina como si tuviera que llegar al baño lo más rápido posible sin que le ocurra un accidente. Pero recuerden, con lo que va a costar un Atlas, te vas a poder comprar 10 o 20 de estos. Es cuestión de presupuesto y facilidad de manufactura. Además, se supone que solo es para mover cosas de un lugar a otro y estar trapeando el piso. Esta compañía, aunque no parezca, va en serio. Están haciendo también el robot Valkyrie de la NASA. Y en este mismo año esperan a que comiencen a funcionar programas piloto con el robot Apolo, para que esté disponible a la venta en el 2025. Apolo tiene un 3. No tiene tanta maldad este robot. Y aunque la tuviera, el dominio mundial le tomaría mucho tiempo. OneX Technologies llevan ya algunos años desarrollando robots. Hasta OpenAI invirtió en esta compañía, así que deben tener algo. Tienen otro robot llamado Eve, que subieron un video muy interesante hace muy poquitas horas, en donde podemos ver todas las cosas que ya puede hacer sin ser teleoperado en modo autónomo. Pero su primer robot humanoide que camina ya está en desarrollo y se llama Neo. Y yo entiendo que cubrir con tela a un robot evita que le entre polvo y que le caiga jugo de naranja, pero eso también hace que se vea muy sospechoso. Pero claro, tiene esta tela porque usa un mecanismo parecido a los tendones este robot para su movimiento, por lo que va a ser inofensivo para los humanos. Este robot va a estar especializado en ayuda del hogar, idealmente no va a estar en fábricas. Entonces se ve un poco sospechoso porque podría tener a una persona ahí adentro muy fácil, pero al mismo tiempo no va a poder dañarte. De todas formas, le voy a dar un 5. En cambio, el robot Fourier GR1 ya lo están produciendo en masa y también apunta a ser uno de los más importantes robots de inteligencia general. Aunque todavía se ve limitado en sus movimientos, el hecho de que sea muy barato y puedan hacer tantos hace que sea accesible para casi todos. El GR1 se parece demasiado a los Battle Droids de Star Wars y además están siendo producidos en masa. Esto solo puede traer problemas. Por lo tanto, le voy a dar un 8 en la escala de maldad. Phoenix de Sanctuary AI es otro que se parece mucho a los demás que hemos visto. Ya hasta no los puedo distinguir. Esta compañía también está recolectando datos de personas haciendo actividades normales para integrarlas a su robot, a su base de datos. Le pongo un 6. Y finalmente H1 de Unitree, que es de los más ágiles de todos los que hemos visto, aunque todavía no tiene manos, pero ya le están haciendo unas. Este es el robot que llega un tipo y lo patea, que ya habíamos visto, pero aún así no se cae. Imagínense todo el resentimiento que está guardando en su disco duro contra los humanos. Además, es el
que parece que tiene menos partes innecesariamente pesadas. Puede caminar sobre obstáculos también y hasta puede trotar. Y tiene un precio relativamente bajo de $90,000, o por lo menos eso es lo que prometen en la página web. No lo sé, yo creo que Unitree va a ser de las marcas más importantes de robots. Y este robot, vaya que da miedo. Por lo tanto, le voy a dar un 8.5. Y además de estos, todavía me faltaron 2 o 3, pero que apenas los acaban de anunciar. Y esto ya tomó mucho tiempo, así que ya. ¿Ustedes qué calificación les pondrían a estos robots? ¿Cuál parece más malvado de todos estos? ¿Cuál se ve mejor? Ya saben, díganmelo en los comentarios. Al final del día, todavía no tenemos un mayordomo robot que podamos comprar en la tienda. Y la mayoría de nuestros trabajos están a salvo todavía, por algunos meses. Pero la cantidad de dinero que está siendo invertida en todas estas compañías nos indica que viene algo muy importante, viene un gran cambio. Yo lo veo como algo similar al cambio que hubo en el mundo cuando se dejaron de usar caballos y se empezaron a usar los automóviles. Primero van a salir algunos imprácticos, hasta que salga uno como el modelo T de Ford, que fue el primer auto producido en masa en fábricas, e hizo que cambiara toda la infraestructura de las ciudades en todo el mundo. Pero no sé, mejor ustedes díganme qué opinan, porque tal vez me estoy equivocando. Se vale escuchar todas las opiniones, yo los leo. Y ahora un poco de relleno rápido, por favor. Y ahora un poco de relleno rápido. La saga de ver en dónde puedes correr el videojuego de Doom no tiene fin, porque claro, somos humanos y no sabemos cuándo deberíamos detenernos y pensar, ¿qué rayos es lo que estoy haciendo? Y es que ahora lograron correr Doom en bacterias del intestino, específicamente E. coli. Esto fue parte de una investigación de la estudiante Lauren Ren Ramland del MIT. Digo, en realidad lo que hizo fue ordenar células para que se prendieran como si fueran píxeles en la forma de una imagen del juego, iluminándolas con una proteína fluorescente. Este proceso es muy lento, una sola imagen tarda como 70 minutos en generarse y 8 horas para desaparecer. Esto quiere decir que si quisieras pasar todo el juego completo, cuadro por cuadro, en estas bacterias, te tomaría alrededor de 600 años, de acuerdo con el cálculo que hizo. Está mejor la versión de Doom corriendo en una prueba de embarazo, mucho más rápida. Pero de todas formas, el conocimiento humano y la ciencia siguen siendo expandidas a límites inimaginables gracias a Doom y esta obsesión por correrlo en cualquier cosa. Ya veremos cuál será la siguiente versión. Y unos científicos propusieron la mejor solución de todos los tiempos para el cambio climático, incluso mejor que la de aventar un hielo gigante al mar cada año. Unos investigadores de Israel propusieron hacer un paraguas gigante del tamaño de Argentina aproximadamente y ponerlo en el espacio. Según ellos, no tiene que tapar todo el sol, solamente tiene que hacer entre 1 y 2% de sombra, de reducción de radiación solar. Esto para que funcione bien. Ya dijeron que solo necesitan $20 millones para hacer un prototipo y que por favor confíen porque sí funciona. De hecho, quieren hacerlo con miles de sombrillas juntas, no crean que solamente una, porque eso sería muy difícil. No sé, creo que esto ya se había visto antes. En el capítulo clásico de Los Simpson, cuando el señor Burns bloquea el sol para que la gente gaste más energía de su planta nuclear. Una vez más, los Simpson lo hicieron. O tal vez ya llegamos a ese momento en la línea del tiempo en donde los científicos van a ver capítulos clásicos de Los Simpson para sacar ideas. En fin. Y ahora vienen los 3 titulares más absurdos. Estamos llegando a niveles insospechados de absurdez. Me dicen cuál les gustó más. ¿Están listos para esto? 1. Limón de hace 285 años fue vendido en una subasta en $1,700. Este limón lo encontraron en un cajón de un gabinete que estaban revisando en una casa de subastas. Y dijeron, ¿por qué no? Y también lo subastaron. Por cierto, el gabinete se vendió en solamente $40. Si la vida te da limones, véndolos en una subasta 285 años después. 2. Ocupantes de sauna flotante en Noruega salvan a pasajeros de Tesla que cayó a un fiordo en Oslo. Es la noticia más noruega que puede haber. Noruega es el país con más coches Tesla per cápita en el mundo. Es el lugar con más fiordos, que son estas formaciones de agua. Y es de los que tienen más saunas también. Claro, no tanto como Finlandia. Y todo esto se unió mágicamente para este titular.
Solamente yo me emocioné, ¿verdad? 3. Niño de 3 años atrapado en una máquina de juguetes de Hello Kitty fue rescatado por la policía en Queensland, Australia. Todos lo pensamos en algún momento, meternos a una de estas máquinas y quedarnos a vivir ahí. Y este niño no solamente lo pensó, lo hizo. Debería ser un ejemplo para todos nosotros. Solo que mejor no lo hagas siendo adulto, porque si no, en lugar de que te regalen un peluche como pasó con este niño cuando lo sacaron, más bien te van a meter a la cárcel. Muchas gracias por ver este video, amigos. Ya lo saben, si les gustó, dejen su pulgarzote arriba. También suscríbanse, denle click a ese botón para suscribirse si no lo han hecho. También a la campanita si quieren. Mis redes sociales, ya lo saben, están en la descripción para que las lean y también las fuentes de las noticias de estos videos. Yo les digo nuevamente gracias por ver este video, yo los quiero mucho y los dejo con un amigo astronauta que no se va a caer esta vez. Bye. Cocoptero.